Good evening. How are you? Fine. Thank you, teacher. You're fine. That's wonderful. How was your day? Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Hello. Hello. Welcome to the class. Welcome to our classroom, right? How are you, teacher? I'm pretty fine. I'm just a little tired. Today I have to go to pick up my mom in the hospital, so I getting into my job very early in the morning at 7 a.m. in the morning and log out at 2:30. And well, it's been a pretty long day because I wake up at 4. Then I drive to the hospital and I drop up my mom there. And after that, she got the surgery and everything. And then I came back. I just took a quick shower, something to eat, and then going to log in at 7. And after that, out at 2:30. So it was a pretty tired day, to be honest. Oh, but she's okay right yes. now? Yes, she's okay. It was just a surgery, a programmed surgery that she got in her fingers. She got a condition that in Spanish is called dedo encatillo. So basically our fingers are like this, right? So her finger tends to turn like this by itself. These two, the thumb, and this one. So they tend to do that list by itself. And you need to move your, with your other hand, you need to put it straight, right? Because they keep it like this and you need to put it straight. So she got a surgery in this one in the thumb and as well in this part. So now she's going to be 21 days without using the right hand. Va a estar 21 días sin utilizar la mano derecha. Yes. Dios mío, pobrecita. Yeah. The worst thing is that when always I'm getting out from work, cuando siempre salgo del trabajo, she is the one that is always taking care about it. Es la que se está cuidando, right? And now I won't have anyone that can have me a coffee after job. No tengo a nadie que me tenga un cafecito después del trabajo, so I'm going to suffer as well. Va a tocar un poquito sufrir a mí también. Yes. But anyways, I hope that after this, she can get okay, right? Espero que después de todo esto ya ella esté mucho mejor, because it's not the first time. Porque no es la primera vez. This is the second surgery in her hands, right? Es la segunda cirugía en sus manos. First of all was the left, and now it's the right. And the same thing. Fue la misma cosa. The finger like this, and they go like this, right? Yeah, yes, she said it hurts. Sí, dice ella que le duele un poco, right? The whole arm and as well part of the shoulders and everything, and she cannot write, right? My mom, well, she's a nurse, so most likely the nurses keep writing, right? Keep writing a lot of things. So basically it's because of that, right? And additional to that, she is 60 years old. So it's a pretty good condition. Yes, she needs to, because they just sew in the finger, right? Ellos cosieron en el finger, so yeah. But yes, it was a stressful day. Going around the traffic. I thought that I was not going to be able to come on time. Pensé que no iba a llegar a tiempo. I called to the guys in the academy and I said, you know what, this is happening. They say, don't worry, I hope that you can be there on time. And I was like, I hope so too. The traffic is horrible.
Terrible. Gracias a Dios, ya está aquí, ya mamá pronto va a estar mejor y con los cuidados, pues ya, ya muy pronto habrá un cafecito en la mesa después del trabajo. Oh, yes. I hope so. I hope so. Es que ellos siempre, siempre traían antojitos. I take a break like around 4. Yo tomo un break como a las 4 de la tarde, right? And she always, when I took it, I know that she's already here in the house. And I say, did you bring something? And she said, yes, I bring some empanadas, some pastelitos. And I was like, get me some. Yeah, me dice, sí, te traes empanadas, unos pastelitos o algo. Y yo, sí, dame, dame. I just only have 15 minutes. But I hope that she can be okay. Yeah, I'm a, like a little girl. Yo soy como una pequeña niña, right? Just a big girl, but little in the side. Okay. So, always for my mom. Always, right? For mom and dad, we are the little ones, right? No matter, no matter what. Yes, we are the little ones. But that was my day, and thank you for asking, right? Gracias por preguntar. Ese fue mi día de hoy, right? So I hope that after this, everything will be set. This 2020 brings a lot of things. Este año 2020 ha traído muchas cosas, ¿verdad? Good and bad things. Yeah. Bad, thanks to the Almighty, that we are good. Gracias al Todopoderoso, ¿verdad? Que estamos bien. Yes. So let's see. Today we are going to have the practice for the test, ¿verdad? Hoy tenemos la práctica del test. So I don't know, before that we started, any questions so far? Antes de que comencemos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas antes de que comencemos? Yo no he llegado. Teacher, yo quería preguntarle sobre cómo, vaya, para los que ya terminaron todo y ya tienen su certificado, ¿hay que esperar a que termine el mes y todo eso para seguir avanzando o cómo? Eso no me quedó muy claro. Usted ya generó su certificado. Ya terminó todas las... Está bien, no hay ningún problema. En ese caso creo que solo se espera a que finalice el proceso administrativo, que sería el día 19, para que le puedan decir... Bueno, no sé si se los genera virtual o ustedes van por él, para que le puedan decir que usted va, pase por él o que se lo van a enviar en formato PDF y usted lo imprime. No, ya lo imprimí, me lo enviaron en PDF. Ah, en PDF. Entonces, no, no hay problema. Usted puede seguir asistiendo a las clases, ¿verdad? Ah, okay. Hasta donde yo sé, en este caso, las videoconferencias no tienen una asistencia obligatoria, ¿verdad? Lo obligatorio es, en este caso, el terminar todo el progreso de la plataforma y llegar a un 80%, que es el requerimiento que tiene, ¿verdad? Del 80%. Pero si usted ya lo generó y ya terminó, no hay ningún problema. Usted puede seguir join to the video conference. Usted también se puede seguir entrando a las videoconferencias y eso no es ningún problema. Okay. Sí, pero igual me gustan las videoconferencias. Nos queda bien la clase. Ya terminé bien. Y sí, o sea, a mí me encantan las clases. Y yo hasta la vez todavía termino la clase. Yo me quedo practicando porque siento que me concentro más en la noche. Ay, perdón. Ya la plataforma, yo ya la terminé. Ya también parece el certificado también. Pero sí, las conferencias son. Lo importante es que uno aprende más cada día. O sea, la plataforma es una cosa y no es como que. Aún no le vayan explicando las cosas. Sí, correcto. Sí, para eso estamos, ¿verdad? Como les comento, alguien me decía algo con respecto al listening. Fíjese que el listening, muchachos, el listening viene con la escritura, ¿verdad? Acompañado de la escritura. Son dos skills, en este caso, que usted debe de tener. Listening y writing vienen los dos juntitos, ¿verdad? Entonces, pues... Usted tiene que escuchar y escribir lo que escucha y de igual manera conocer el vocabulario. Para conocer vocabulario yo sé que es un poco difícil, contamos nosotros solamente con una hora acá y para cubrir un contenido es una hora es bastante complicado, pero mi recomendación es siempre la siguiente: tenga un diccionario en mano
si no es un diccionario suyo, pues que sea uno de alguien en la casa que ocupó cuando estaba en básica, ¿verdad? Que sea el diccionario más chiquitito, hay unos que son así, delgaditos, pero también sirven. Y de ese diccionario, cuando usted vea una palabra, apúntelo. Tenga un cuadernito especial solamente para eso. Ok, hoy vi esta palabra, lamp, por ejemplo, y eso significa lámpara, es de las dependencias de la casa. Entonces, yo le escribo lamp, puedo poner a la par como yo le escucho, lamp, ok, yo le escucho así, y luego puedo poner el significado. ¿Por qué razón? Porque cuando usted escribe, usted recuerda, ¿verdad? Y cuando usted no lo escribe, aunque la escuche una y un millón de veces, no la va a recordar. Es bastante complicado. Entonces, ¿por qué razón cada vez que usted me hace una pregunta con respecto a algo administrativo, yo le digo, regálenme un segundito, lo voy a apuntar? Porque si yo lo apunto, aunque yo no vuelva a ver la agenda, yo lo voy a recordar. Es lo mismo con el listening y el vocabulario. Entonces, si yo lo apunto, yo escucho cómo se pronuncia, apunto a la par cómo se pronuncia y luego pongo el significado. La próxima vez que yo oiga esa palabra, aunque no la haya escuchado en unos 4 meses, yo me voy a acordar. Ah, lamp. Ah, sí, es lámpara. Pero no se escribe así, se escribe de esta manera. Entonces, de esa manera es como ustedes pueden ir aprovechando un poco su listening, ¿verdad? Yo hago así, teacher. Mire, no sé si alcanza a ver. Pongo, escribo y luego le pongo de un color. O acá. Tengo un color para el nombre y otra la traducción. Entonces así hago para irme recordando de las palabras. Exacto, es así de esa manera. Y si usted lo escucha, se le hace más fácil. Hay muchas técnicas que ustedes pueden aplicar. Otra que les puedo recomendar es que lleven un journal. Pueden llevar ustedes un journal. Los journals son como diarios, ¿verdad? En este caso, un diario en el que usted puede escribir, por ejemplo, cosas que ya sabemos. ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice hoy? Entonces, yo, aunque lo escriba en presente y no necesariamente en pasado, ¿verdad? Aunque la acción ya esté hecha, pues, I work, ¿verdad? I work at 7 a.m. Entonces, yo voy a recordar esa palabra, I work at 7 a.m. Ya sé que at se va a utilizar solo para tiempo. Entonces, ahí yo estoy recordando. Usted puede ir escribiendo, pero me va a decir, teacher, pero no tengo nadie quien me corrija. Pero si usted, pues, ya conoce mi número y si usted me dice, mire, teacher, le quiero mandar algo, ¿me puede corregir? Sí, con mucho gusto. Yo se lo voy a corregir, ¿verdad? Tal vez no en el ratito que usted me lo mande. Si estoy un poco ocupada, no lo haré, pero sí lo voy a hacer. Entonces, tomen ventaja de los recursos, ¿verdad? Tomen ventaja del recurso que tienen, tomen ventaja de las personas, de los maestros. Si el maestro que estaba en el módulo anterior ya no está con ustedes, pero sabe o tiene un poco de confianza con él y le puede decir, siempre pregunte, pero nunca se quede con las dudas, ¿verdad? Siempre haga su pregunta, es algo importante. Les voy a mandar una plataforma que se llama Listening Lab, que es un laboratorio de listening. Es una plataforma también totalmente virtual donde hay listenings desde el básico, podríamos decir, hasta el listening avanzado. Tiene conversaciones de todo lo que usted se pueda imaginar con diferentes acentos. Recuerde que no solamente va a escuchar mi acento, ¿verdad? Es posible que escuche un árabe hablando inglés. El árabe no le dice zero, le dice zero, zero, zero. Y usted dice, ¿qué me está diciendo este señor, verdad? O puede escuchar a una persona, en este caso, morenita. Por ejemplo, los morenitos, ellos no dicen nine, ellos dicen na, na, na. Y para ellos es nine, ¿verdad? En este caso, puede usted estar hablando con una persona latina. La persona latina le va a entender two little dots, one in the up of the other one. Uno arriba del otro, dos puntos. Pero puede haber que otro no le va a entender eso, sino que le va a decir, ¿cómo es eso? Entonces usted le puede decir column, column, que son los dos puntos. Ahí va a escuchar muchas cosas. Va a escuchar acento asiático, va a escuchar acento británico, va a escuchar acento de Australia, todos los países aquellos que hablan el inglés, que tienen el inglés como idioma principal. Entonces eso les va a ayudar a ustedes para reconocer acentos. Se los voy a estar mandando el día de mañana
para que ustedes lo puedan ver. Y de igual manera, es bien amigable. Tiene una, puede escuchar la conversación y lo puede hacer desde su celular, tablet, a computadora, lo que usted quiera. Y tiene un pequeño test con preguntas de opción múltiple. Y tiene la otra opción donde usted puede ver el script o el diálogo, ¿verdad? Y de igual manera le está dando palabras nuevas. Le hace como, por ejemplo, le pone en bold, las pone en negrita, palabras nuevas o frases nuevas también las pone en negrita y ahí puede usted tomar ventaja de hacer eso, ¿verdad? Es parecido al Duolingo, teacher, casi parecido al Duolingo. Uh-huh. Yo tengo el Duolingo. Uh-huh. Eso es bastante bueno. O sea, me gusta porque tiene siempre frases nuevas y ahí uno tiene la oportunidad de practicar porque ahí le aparece una frase y si usted la pronuncia bien, se la da por válida y si no, se la da por mala. Ah, okay. Yo practico en el Duolingo, no sé si ¿servirá bastante también eso? Sí, sí, ahí es de tomar ventaja del recurso, ¿verdad? Del recurso web que usted tenga es de tomar ventaja. Y como le digo, tome ventaja de todo recurso que tenga, diccionario a la mano, mi persona, los docentes que compartan con ustedes. Usted pregunte, porque el docente sabe. Pero, pues, lastimosamente no podemos saber qué es lo que ustedes necesitan. Nosotros damos lo que creemos que ustedes necesitan, ¿verdad? Pero no sabemos qué más. Y si usted no pregunta o no nos exprime, ¿verdad? No vamos a dar más de lo que podemos. Y una persona, un docente, le puede ayudar mucho. Bueno, las que son maestras no me van a mentir que cuando alguien nos... Si usted me dice sí, no... o hay un silencio, uno asume, en su pensar asume que sí, que todo está bien, pero no debe de ser así. Siempre deben de tomar ventaja del conocimiento de una persona, ya sea en cualquier ámbito, ¿verdad? De una persona, en cualquier ámbito. Inglés les va a abrir puertas, ¿verdad? Les va a abrir puertas para muchas cosas, tal vez no inmediatamente, pero sí, sí con el tiempo. Trabajos, ¿verdad? De todo. Les va a abrir puertas de todo. Y tal vez una beca con los que están estudiando, ¿por qué no? Pues los que ya también son mamás, ayudarle a sus hijos en algo. Entonces, tiene muchas cosas, muchos usos. O tal vez tener un trabajo de medio tiempo en otro lugar y va a hacer uso de su inglés, ¿verdad? Sáquele provecho a lo que invierte. Sáquele provecho a esta hora, ¿verdad? Es importante, sí. Okay. Any other comment or something else? ¿Otro comentario o algo más? No. No. Solo que ojalá y no nos la cambien para el otro módulo. Solamente eso. Sí, es cierto. Solamente. Yo más que encantada de estar con ustedes. Yes. Pero también el teacher anterior nos comentaba que si queríamos mantener el mismo teacher, como no sé si se puede solicitarlo, que nos dejen en el mismo grupo. No, de eso sí, la verdad no tengo conocimiento yo cómo maneja la academia en este caso, la cuestión de la rotación, ¿verdad? No sé si cada módulo van rotando y le van dando a uno u otro, así, no sé cómo mantienen la rotación. Anteriormente sí, bueno, en las presenciales que yo tenía, pues manteníamos 3 meses, ¿verdad? Con todos, 3 meses, a los 3 meses cambiábamos y probablemente a los 3 meses volvíamos a regresar, pero ahí sí no sé cómo sería. Bye. Pero de igual manera, si ustedes van a estar conmigo, yo encantada. Y de igual manera, aunque no esté con ustedes, pues siempre pueden encontrarme en el chat, ¿verdad? Siempre, no sé si los grupos siempre quedan habilitados igual o lo sacan a uno del grupo o algo así, ¿verdad? Pero de igual manera, si ustedes quieren hacer un grupo aparte con todos los que tienen e incluirme a mí, háganlo con mucho gusto, ¿verdad? Yo he dado caso que no estemos juntos. Y con mucho gusto yo les ayudo en cualquier cosa que sea posible, ¿verdad? La disponibilidad de mi parte siempre está. Aunque no esté con ustedes, siempre me pueden preguntar y yo con mucho gusto les aclararía sus dudas. ¿Sí? Thank you. Ya saben.
Ya saben. Bueno, if there is nothing else to add, let's get started. Si no hay nada más que agregar, comencemos. ¿Comenzamos? Yes. Okay. Okay. Let me share. Are you able to see my screen? Yes. Okay. For listening, my best recommendation is always read the question and read the answers. Para el listening, mi mejor recomendación antes de comenzarlo es leer las preguntas y leer las respuestas. ¿Por qué razón? Leyendo la pregunta, yo ya sé qué es lo que estoy buscando en el diálogo, en este caso vocabulario, o lo que más familiar se me haga a mí. Y segundo, cuando yo veo la respuesta, nuevamente sé qué estoy buscando. Si estoy buscando un no, si estoy buscando un número 2 o un número 3. Entonces, esa sería mi recomendación para ustedes, que puedan leer primero antes de comenzar a contestar. Es importante tomarse un par de segunditos para leer las opciones que tiene, porque de esa manera usted no va a estar. Y luego se va a quedar escuchando. Está escribiendo y se queda escuchando. Por lo general, de esa manera, usted va a perder probablemente una respuesta de cualquier otra pregunta que usted tenga, ¿verdad? Vamos a ver en este caso, lo que es. Les voy a compartir el audio de esta conversación y vamos a ir contestando juntos. Me dejan saber, por favor, si pueden escuchar el audio de mi computadora. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? There we go. It's not charging. Y no quiere cargar. I don't know why this is so difficult. Okay. Give me just 1 minute. No audio play, right? No se escucha nada, ¿verdad? No, yo creo que ese problema siempre lo tiene. ¿Sí? Tiene que salirse y volverlo. Y nuevamente replay it, ¿verdad? Sí. Y uno que quiere estar listo. Y esto no lo deja. Okay, so I bet that now yes. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. 2. Okay. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. 3. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay. If you're able to see, the answers are already read there, right? Ya tenemos acá nosotros las respuestas. However, tell me, if you play any other audio, you read, first of all, the questions and the answers, do you think that that might work? Si usted se le pone otro cualquier audio y lee primero lo que son las respuestas y las preguntas, ¿cree que le puede funcionar? Sí. Le va a funcionar de alguna manera. Le va a funcionar de alguna manera. Entonces, en la número 1, nosotros sabemos cuántos cuartos tiene la casa o cuántos cuartos tiene la casa de Julia, la nueva casa de Julia. 3 bedrooms. 3. Ahora que tenemos, there are some chairs where. Ahí. In the living room. Good job. Luego, Julia needs. A microwave oven for the kitchen. Para la kitchen. ¿Y ese lo va a comprar Julia o se lo va a dar alguien?
Se lo va a dar su amigo. Se lo va a dar a alguien. Se lo va a dar su amigo, ¿verdad? Your amigos friends. Que quiero yo. The friends. Good friends. Yes. We want some friends like that. Queremos algunos amigos así también. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Yo a la teacher. No, no, no. Just kidding. Muy bien. En esta parte, pues, con Elizabeth, ¿a ustedes les costó? No. Estaba bastante sencillo, ¿verdad? Estaba mucho complicado. Yes. Okay. Vamos a ver la parte B, dice complete the conversation. Para completar las conversaciones, en este caso nos pide a nosotros que pongamos el auxiliar y también lo que es el verbo. ¿Cómo nosotros podemos identificar qué auxiliar y qué verbo vamos a utilizar? En este caso tenemos un apartment building acá. Un edificio de apartamentos, ¿verdad? ¿Es el edificio de apartamentos una persona o una cosa? Una cosa, ¿verdad? Entonces, si es una cosa, ¿qué personal pronoun usted puede utilizar para sustituirlo? It, muy bien, podemos utilizar it. Por lo tanto, si podemos utilizar it, ¿cuál sería el auxiliar correcto que usted debería de utilizar? Does. Y la forma del verbo va a ser have or has. Have. ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede decir por qué vamos a tener have? Porque solo está hablando de un elemento. Porque ya tiene el auxiliar. Y porque ya tiene y no se modifica el verbo. Y no se modifica el verbo. Muchas gracias. Eso es correcto. No se modifica el verbo. Muy bien. Ya tenemos el auxiliar. En la respuesta, si ustedes se fijan, puede tomar ventaja de la respuesta si en algún momento usted llega a decir o dudar, ¿verdad? Bueno, y este building apartment, ¿cómo lo tomo? ¿Si como una cosa o como algo más? Tome ventaja de la respuesta en el caso que fuera una conversación. ¿Por qué? Fíjese que acá en la respuesta nuevamente le dice it, ¿verdad? Entonces, ahí él está dando una pista de qué es lo que usted va a utilizar. Si le dice it, bueno, yo conozco que esto es una tercera persona. Y si está diciendo que it, pues en este caso tiene que ser does, ¿verdad? Entonces puede tomar ventaja de todo el recurso que tiene y de las oraciones, en este caso, o como es esto, una conversación, ¿verdad? Si tenemos just it, does, ¿verdad? Con la afirmación. Yes, it does. ¿Por qué razón aquí le está diciendo incluso qué es lo que usted va a contestar? Le dice que yes, por lo tanto no podemos hacer la negación porque tenemos la cópula que nos está dando la afirmación. No, nueva cuenta. Si nosotros tenemos it, nosotros ya sabemos que vamos a contestar con does. Otra vez, yo digo, bueno, si la pregunta, cuando uno hace la pregunta, la fórmula es auxiliar más el nombre, y aquí tenemos a building apartment, entonces tengo aquí does, va a ser la respuesta. Ah, pues does es el que yo debo de poner en la parte de arriba, ¿verdad? Eso es para que usted tome ventaja de todo lo que puede ver en un examen. Por lo general, los exámenes en English, todos tienen una pequeña pista de qué es lo siguiente que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué es lo siguiente? Let's continue. You're about to see my answer. Okay. Bedrooms and closets. Aquí, ¿cuál utilizaríamos? Do or does? Do. Do. ¿Por qué razón? Porque nuevamente estamos ocupando un artículo. Estamos ocupando. Y es singular. De una forma singular. Es plural. Muy bien. Gracias por la respuesta. Eso está muy bien. Solamente recordemos que los singulares va a ser das, ¿verdad? Singulares. Y plurales vamos a tener una S. La palabra bedroom por ella sola dice cuarto. Entonces solamente es uno.
pero acá nosotros tenemos una S agregada, entonces bedrooms. Son bedrooms. Quiere decir que hay más de uno, de haber dos, tres, cuatro, y de los closets nuevamente, si solo fuera closet sin AS, sabemos que es un solo armario, pero tenemos una S agregada, por lo tanto en este caso son dos, tres, cuatro, cinco armarios, ¿verdad? Dependiendo cuántos, en cuántos cuartos esté esto. Sabiendo ya esto, si tenemos un plural, ¿por qué pronombre usted podría sustituir bedroom en closet? Das. Das? No. Pronombre. Do. It will be they. Y they se utiliza con, Marixa lo dijo, do, ¿verdad? They se utiliza con do. Entonces, lo primero que yo voy a tener acá va a ser do or das. Do. Muy bien. Do, excelente. Y acá el verbo, ¿cuál va a ser? Has or have. Have. Correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces tenemos do have. Do the bedrooms have closets, ¿verdad? ¿Y los cuartos tienen armarios? Le pregunta. Y de nueva cuenta, acá tenemos, ¿verdad? No. They. No. They don't. Sería la respuesta correcta, ¿verdad? No, they don't. Entonces nosotros usamos la negación y de nueva cuenta utilizamos they y otra vez tengo they y aquí yo ya sé que tengo do, entonces aquí va a ser don't. Tengo no, don't, or do not, ¿verdad? En ese caso, si usted lo quiere decir de la forma larga, ahí depende de lo que usted quiera decir. Y con eso finalizamos esta parte, que es la parte B. ¿Preguntas hasta acá? No. No questions so far? No questions. Easy. Está fácil, ¿verdad? Vamos a ver. Pon el antibiótico ya. Who's going to take medicine? ¿Quién va a tomar medicina? Ok, here we have unscrambled the sentences. Eso tenemos que poner en orden las oraciones, ¿verdad? Scramble es revuelto o en desorden. Y me va a decir cómo se dicen huevos picados, ¿verdad? O los huevos revueltos. Pues ese es scrambled eggs, ¿verdad? Scrambled Scramble eggs. Scramble eggs. ¿Verdad? Es esa palabra y luego la, lo que son la palabra que se refiere a huevos, eggs, ¿verdad? O sea, ahí está diciendo usted el huevo picado, for the breakfast, para el desayuno, right? With onion, pepper, you're welcome, and tomato. Pero es scramble, scramble eggs, pero un scramble es lo contrario. And scramble es lo contrario, ¿verdad? En este caso, cuando usted le agrega una U y una N, ese on está haciendo el opuesto, ¿verdad? El opuesto de la palabra. Como por ejemplo, there are some, por ejemplo, improve and improvement, que puede ser el que no hay un progreso o un atraso. Y en este caso es el on también con... El an adelante de esto es el opuesto de scrum, ¿verdad? Es el opuesto. Sería poner en orden o por lo menos, ¿cómo lo diríamos en Spanish? How would you say it? Ordenar y eso serían desordenar, ¿verdad? O revueltos. O descifrar.
van a haber opuestos. I think it comes in the intermediate level. Van a haber opuestos en el nivel intermedio. Y van a ver estas palabras. Está esta, está this, está im, que sería patient, que es paciente, impatient, que sería impaciente. Está scramble, this, I don't remember any example at this moment. Pero van a ver como tres o cuatro que si se ponen adelante de la palabra o al final, porque hay unos que van al final, es el opuesto de la palabra. Eso lo van a llegar a ver en intermediate level. Ya cuando tengan el intermediate. Yes. So in the meantime, let's go with this. Comencemos con esto. Here we have the sentence. There isn't a mirror in bedroom. ¿Cómo sería esta oración tal cual, ya ordenada? There isn't a mirror in the bedroom. In the bedroom. ¿Eh? No hay un espejo en el cuarto, ¿verdad? No hay un espejo en el cuarto. Para saber cómo se hacen, les ponía un ejemplo anteriormente a unos de sus compañeros. Déjenme compartirles acá. ¿Cómo sería en una fórmula? En una fórmula, si nosotros lo vamos a hacer afirmativo, en cuestión singular sería la palabra there más el verbo be. Déjenme saber si lo pueden ver bien. Por favor. Yes, yes. Sí, sí, muy bien, gracias. Sería más el verbo be, más un artículo, más el nombre de lo que estamos hablando, más un complemento. Y siempre sin olvidar que cada oración, para saber que la oración está terminada y no continúa, usted le debe de poner un punto al final, ¿verdad? Si usted escribe algo, por ejemplo, en solo haciendo un párrafo y usted no le pone el puntito, lo primero que van a hacer es preguntarle, ¿y esto dónde continúa? ¿Verdad? Entonces, escribiendo, eso tiene que usted siempre recordar. Cuando usted escriba una oración y la oración ya terminó allí, ponerle el punto. Ponerle el punto para que en algún momento, si usted tiene un examen escrito presencial y se lo califican, ¿verdad? Porque va a aplicar a algo, le van a preguntar, ¿dónde termina esto? ¿Por qué no le puso punto si ya lo terminó? ¿Verdad? Es necesario siempre ponerlo. En este caso, en la otra situación, si quisiéramos un plural, nosotros siempre vamos a utilizar there más el be más el nombre, o en este caso el plural del nombre, más el complemento. There are mirrors in the bedroom. Hay espejos en el cuarto. Las reglas para los plurales son las mismas que aplican las que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Sea lo que sea, como termine, si no tiene ninguna terminación en especial, usted le debe de agregar eso para saber que nosotros estamos hablando de un plural. Siempre la S, no la olvide. Porque si no, vamos a saber que tenemos there are, pero no hay una S ahí. Entonces, ¿por qué estás utilizando there are si tú no tienes S en tu noun? Esa es otra pregunta que le pueden hacer si en algún momento usted llega a escribir. Entonces, me estás hablando de algo singular. Y usted le va a decir, no, yo te quiero decir que sí hay muchos espejos en el cuarto. Pero acá me está hablando en singular. Entonces, esas son pequeñas cosas que tiene que tener cuidado cuando usted esté escribiendo, ¿verdad? Solo como un atento recordatorio y algo que siempre deben de mantener en la cuestión de escritura, ¿verdad? It's important to talk. But to talk well. Es importante hablar, pero hablar bien, ¿verdad? Hablarlo bien, no algo mezclado. Sí está bien las personas que le hablan mezclado, pero usted está aprendiendo algo más que solamente hablar. Usted quiere aprender a escribir, a comunicarse, ¿verdad? En los trabajos, ¿qué pasa? Cartas. Que una carta de recomendación, que una carta que va para el gerente, que una carta para esto, que una carta para el otro. Y hay mucha gente que no lo sabe. En inglés es lo mismo, una carta igual. Y si usted no le puede escribir ahí,
y le va a decir there are mirror, no estamos bien. Entonces es importante también escribir bien, ¿verdad? Escribirlo bien aparte de hablarlo. Todas las cosas son importantes. Vamos a continuar. ¿Puedo mover esta pantalla para pasar a la otra? Yes. Thank you. Let's continue moving. This one, no pictures in the hall. ¿Cómo sería? There are no pictures in the hall. In the hall. There are no pictures in the hall. That's correct. Acá tenemos la respuesta. There are not pictures in the hall. Veamos la número tres. There aren't any curtains dining room. ¿Cómo sería esta? There aren't any curtains in the dining room. Okay. What about the number three? You already have it there. In there aren't any curtains, and that's it, right? Okay, let's go. Esa es toda. Sí, yo pensé que había más. Okay, so esta parte estamos bien. Yes. Sí. Yes. Okay. Here we have workplaces and work professions or professions. Tenemos lugares de trabajo y profesiones. In the hospital, who else can work besides the nurse? En un hospital, ¿quién más puede trabajar aparte de la enfermera? A doctor. A doctor works in a hospital, right? A secretary, a receptionist. What else? The security guard. Yes. Como que tenga una G y una A. Y guard, ¿verdad? Al final, G-A-R-D, guard, security guard, security guard, ¿verdad? De esa manera sería, security guard. Ok, the security guard. Vamos a ver, en el siguiente tenemos hotel. Who can work in a hotel? The receptionist. ¿Quién más? Manager. The managers. Bellman. Chef. Or cooker. El bellboy. El botones, right? And who else? The maids, las camareras, las que ordenan las camas. The maids, yes. The janitors, right? That they are keeping clean everything as well, right? En esta tenemos recepcionista y en la primera tenemos enfermera nada más. En la número tres dice a sit all day, que trabaja sentado todo el día. Dice que es un judge. ¿Quién más podría trabajar sentado todo el día? Aparte de un juez. The secretary, the lodger, the receptionist, the driver. The teacher as well. Yes, we were sick, right? In this, we were always sit down, right? Whenever we are in the classroom, we are always stand up, going around. That's true. Yes. Thank you very much for the participation. Any questions so far up to here? ¿Alguna pregunta hasta acá? No questions. Okay. No questions. Okay, there are no questions. Let's see. Here we have select the question to complete the conversation. Aquí tenemos la respuesta para completar con una pregunta. I work at the restaurant. ¿Cuál sería una posible pregunta para esta respuesta? Where do you work? Where do you work?
Where do you work? Correct. ¿A dónde te trabajas? Where do you work? Eso es correcto. Luego tenemos acá, he's a firefighter. Él es un bombero. ¿Cuál sería la pregunta para esta respuesta? What does he do? He do. What does he do? He do. Uh-huh. He do. Correct. Because we are talking about he, right? So remember, when the one that you answer is the one that you are going to ask. Con el que usted pregunta es con el que usted va a responder. Con excepción de you. Porque cuando le dicen you, usted contesta con I. But besides that, todos son así. Pero aparte de eso, los demás, todos son con el que me preguntan, con ese debo de... And here we have it. What does he do? Then we had, they hate their jobs. Ellos odian sus trabajos. ¿Cuál sería una posible pregunta? Do they like their hopes? Do they, how do they like their jobs, right? Si les gusta su trabajo. What does he do? What does he do? Muy bien. ¿Por qué no podríamos escoger what does he do? Porque en este caso estaría preguntando qué es lo que hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Y acá tenemos algo importante. Tienen el adjetivo hate. Les está dando a entender que es una emoción, ¿verdad? O un sentimiento que estas personas están experimentando. Por lo tanto, la correcta sería how do they like their jobs. Si les gustan sus trabajos. Jobs. Correcto. Recordemos, where, en este caso como este, where, es para lugares, ¿verdad? Países, cualquier lugar, un parque, una plaza, lo que usted quiera mencionar, where. What es para cosas en general, ¿verdad? Cualquier cosa. Cualquier cosa que usted quiera preguntar es para cosas en generales. How puede ser procesos, ¿verdad? Descripciones. Y no solamente en el ámbito, en este caso, que sería un proceso, como decirle, how do you prepare a sandwich? ¿Cómo prepara usted un sandwich? First, I just take the slices, the bread slices. Primero yo agarro las lajas de pan, etcétera, y voy describiendo el proceso. No solamente puede ser eso, sino que también se puede referir a un estado emocional de la persona. Recuerde la pregunta, how are you? ¿Verdad? ¿Cómo estás? A un estado emocional de la persona, how are you? Entonces, si usted ve un sentimiento o una emoción como hate or happy, usted ya sabe que va a preguntar con how. When, en este caso, when, W-H-E-N, es cuando. Se refiere a un tiempo en específico o a una fecha, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar esto? Hablando ya sea en un futuro cercano, en el mismo presente o en cualquier tiempo, siempre va a ser para fechas y un tiempo en específico que alguna actividad o evento va a tomar lugar, ¿verdad? ¿Se me olvida alguna? No, ¿verdad? Ya las cubrimos todas. Sí, ok. Entonces, para que recuerden un poco los usos de cada una de estas WH question, y va a ser más fácil identificar en lo general de qué yo quiero preguntar y cuál yo voy a ocupar, ¿verdad? Eso sería. Avancemos. And here we have complete the conversations, right? Que tiene que completar nuevamente las conversaciones. Dice, a single job. ¿Cómo sería acá? Estuvimos discutiendo de adjetivo, be más adjetivo y adjetivo más noun. ¿Esta cómo sería? A single job. Exciting, right? Exciting. Es la palabra exciting. 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 A singer has an exciting job. Exciting. 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 Exciting es como demasiado. En ese caso es algo bastante ajetreado, ¿verdad? Extasiada la persona de ese trabajo.
Emocionante. Sí, emocionante, bastante emocionante. En este caso, cuando usted está excited, la cuestión de la emoción le sobrepasa. Hay alguna gente que le tiemblan las manos, otros que se ponen helados. Entonces es algo, una situación, un sentimiento bien grande. So has an exciting job. Recordemos que esta sería, ¿cómo sería? ¿Sería adjective más noun o be más adjective? Be más adjective. Be más adjective o adjective plus noun? Adjective. That it will be the adjective plus noun. ¿Por qué razón? Recuerde que be es am. En la segunda estaba ya. Ay, estaba en la segunda. Ay. Ok, no hay problema si estaba viendo la segunda. Y yo seguía viendo la primera es viva, ¿no? Be más adjective. No, la primera no, tenemos... entonces estoy equivocada. Sí, lo siento. ¿Y cuál están haciendo? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. Sí. La primera es adjective plus noun. Es el adjective más el noun. Sí, correcto. En, sí, lo que es, sí. En la segunda, veamos. ¿Es be más adjective o adjective más noun? Be más adjective, ¿verdad? Is boring, right? Disagree. La palabra disagree, ¿saben qué significa? ¿Sí? No. No, aburrido. Desacuerdo. Discrepancia o desacuerdo. Ajá. Se puede decir acá, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Si lo traducimos en un contexto, la respuesta sería no estoy de acuerdo. Yo pienso que el trabajo de un cantante es aburrido, ¿verdad? Usted puede decir, I think, esta palabra la puede utilizar para introducir su opinión personal o lo que usted siente acerca de, no necesariamente solamente con la cuestión de trabajo, sino que cualquier otra cosa. Usted puede decir, I think this is not going to work. Yo pienso que esto no va a funcionar, ¿verdad? I think. Otra que puede utilizar es in my opinion. In my opinion. En mi opinión, right? In my opinion. Puede utilizar eso. En teacher también en una conversación vi ese de suba o baje porfa I decide decía I don't agree. I don't agree. Creo que vendría siendo lo mismo, ¿verdad? Sí, I don't agree. Era lo que les mencionaba, el opuesto. Nuevamente esta palabra está construida con un opuesto y es this. Entonces, si usted tiene este this, al principio no prescinde de lo que sería en este caso el auxiliar do, porque ya está dando ahí el opuesto de una vez, no necesita la negación con el do. Por eso le puede aparecer I don't agree or I disagree con el opuesto. Son palabras que van, son llamados sufijos y prefijos. Sufijos y prefijos para los opuestos. Compuestos de dos palabras. Compuestos de dos palabras. ¿Sí? Lleva un sufijo o un prefijo para hacer el opuesto de la palabra. Y en este caso es el mismo que tenemos con la palabra disagree, ¿verdad? La palabra disagree o puede encontrar, como nos decía Reinita, I don't agree. I don't agree. ¿Continuamos? ¿Puedo bajar? Yes. Yes, okay. Yes. Tenemos acá a flight attendant job. Has a stressful job, right? Entra en este caso en la categoría de adjetivo. Adjective más noun. Adjective más noun. No va a cuenta, ¿verdad? Hoy sí, correct. And in the answer we have, I agree. It is stressful. ¿Verdad? Aquí tenemos ya la palabra solamente, I agree. Si usted le quiere dar más intensidad, si usted quiere decir que está completamente de acuerdo, puede agregarle do y va a decir, I do agree. Estoy en completo acuerdo.
it is stressful, right? Es estresante. Si ya usted lo dice de esta manera, no prescinde decirlo de la otra manera con be plus adjective. Usted puede decir que sí, que solamente es estresante, ¿verdad? It is. No prescinde. It is. Vamos a ver el cashier. Dice que el cashier's job is easy. ¿Esto sería adjective más noun o be plus adjective? Sería be más adjective, right? A cashier's job is easy. Entonces recordemos eso, siempre vamos a tener el verb be, en este caso is, para que ustedes lo recuerden, y el adjetivo es easy. Otra vez tenemos I disagree, a cashier has a difficult job, ¿verdad? Ya entramos nuevamente en el adjetivo más lo que es el noun. De nuevo cuenta, si usted quiere utilizar la forma larga, I don't agree, puede hacerlo. O puede utilizar un poco más corta la palabra I disagree y ya está expresando lo que usted siente. O en el otro, como les decía, la afirmación sería I do agree, ¿verdad? I do agree si quiere darle más intensidad, ¿verdad? Más intensidad a la oración. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. No, no. Everything clear? Everything clear? Yes. Clear. Good. Awesome. And I think this is the last part. Y creo que esta es la última parte. I cannot say. Sure, right? Okay. Here we have lesson number 4, the one that we have already started. La que ya comenzamos, ¿verdad? ¿Preguntas acerca de su examen? ¿Algo es que no haya quedado claro? ¿O algo, otra cosa más? ¿No? ¿No? Muy bien. Siempre recuerde, haga uso de las fórmulas, cómo se escribe. Escriba usted cualquier cosa, aunque sea un garabato. Platique usted solita en casa. Póngase a ver una serie, ¿verdad? En inglés, póngale los subtítulos en inglés y va a aprender mucho vocabulario también y su listening va a mejorar exponiéndose al idioma. Tanto como usted se pueda exponer a inglés, es importante, ¿verdad? Tome cualquier oportunidad. Si ve a alguien en la calle, a un gringo de esos gringos mochileros, ¿verdad? Que hay. Dígale, hi, how are you? Right? Aunque después le empiece a hablar, pero va a practicar y así se nos quita el miedo, ¿verdad? No tengan miedo de hablar. Eso es otra cosa. Hablen. Si usted quiere mandarme un audio y me dice, teacher, escúcheme, le quiero decir esto. Yo le voy a decir, sí, mándelo. Lo voy a escuchar y voy a decir, mire, aquí tiene este error, tiene eso. Tome ventaja. Tome ventaja de todos sus recursos. ¿Sí? Any question or any special requirement for the next coming week? ¿Alguna pregunta o algún requerimiento en especial que tengan para la siguiente semana? No? Everything okay? Los que no han avanzado mucho, recuerden que para hoy, alguien me comentaba, no sé si es para todos, para hoy tienen que tener terminado su módulo. Por lo menos 1, 2, 3 y el examen final. No sé si se cierra la plataforma, no sé qué pueda pasar. Si no lo ha completado, complételo. Y pues, nos vemos la próxima semana. No escuché. ¿Manda? No escuché bien para hoy se cierra la plataforma. Es que se oía mucho ruido. Sí, ahora se cerraría. Ahora se cierra la plataforma. Permítame. Bueno, muy bien. Sorry, les puse mute a todos. La plataforma cierra el día 10, ¿verdad? Antes de medianoche debe de estar todo completado. Les digo esto porque alguien me comentó que pues cada uno personalmente les mandaron un mensaje que decía que debían de avanzar. Yo la verdad no sé si en algún momento ponen alguna especie de lock, que sería como un candado en el avance de lo que son las lecciones, pero si no lo hay, tómese su tiempo y termínelas. Pero si lo habría, les recomiendo que avance
lo más que sea posible, ¿verdad? Eso sería en este caso lo que yo les quería decir, que siempre se mantengan avanzando, avancen, avancen tanto como puedan para evitar cualquier inconveniente. Pues alguien me decía que les habían enviado un mensaje con un requerimiento, por eso les decía. Pero si no hay ninguna especie de candado, ustedes tienen un poco más de experiencia que yo en el módulo anterior, puede hacerlo al momento que sea necesario, solamente antes de lo que es el 10 de diciembre, antes de medianoche. No sé si hay algo más que agregar. Thank you, teacher. Ya saben, ya saben. Tal vez lo que usted nos prometió en relación a, para practicar lo que era la conversación, no sé, una plataforma, mencionaba algo. Sí, es un listening y tiene conversaciones. Todas son listening y tienen conversaciones. Sí, les voy a mandar el link. Es un link para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Les voy a mandar el link y pueden accesar desde cualquier aparato electrónico, celular, laptop, tablet o una computadora desktop, ¿verdad? Cualquier aparato electrónico es amigable y pues tampoco consume muchos datos, para serle honesto, ¿verdad? Es bastante amigable. Gracias. Bueno, ya sabe. Entonces sería todo por esta noche. Nos vemos la próxima semana. Rest, relax, descansen, relájense, and have a happy weekend. Y que tengan un muy feliz fin de semana. We will see you Monday, ¿ok? Lo vamos a ver el lunes. ¿Ok? Bye bye. Take care. See you. Thank you, teacher. You're Thank welcome. You. Thank you, teacher. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night. Take care. Bye bye. Take care. Mm-hmm.